Muy buenas noches, esto es para variar y como de costumbre, desde el fondo. Hoy con un programa variado, quizás sea nuestra virtud, la capacidad para variar la cantidad de propuestas, caminitos que estamos siguiendo en el Fondo de Cultura Educal, la DGP, y tengo la tentación, pero me la voy a aguantar. He leído dos artículos esta semana vituperando a Miguel Hidalgo y me sospecho que es el inicio de una ofensiva en las proximidades del 16 de septiembre, porque el cuadrante reaccionario, la prensa conservadora, los abajo firmantes y todos los exchayoteros de ayer, libertad de expresión de hoy, no van a perder la oportunidad de tratar un poco de enlodar la figura de Hidalgo. Y es divertido, no son argumentos nuevos. El debate histórico sobre Hidalgo es un debate que se prolonga 200 años. Pero sí sería interesante revisarlo. Vamos a dejar que metan la pata tres o cuatro más y la semana que viene o la siguiente entramos al debate sobre las virtudes, las debilidades, las fortalezas de ese personaje llamado Miguel Hidalgo, que resulta además singularmente interesante, sobre todo para los que sufrimos una educación primaria en la cual se hablaba de estatuas y nombres de calles, pero no se contaba la historia. Hoy por hoy vamos a abrir por otra esquina, sin embargo. En la búsqueda de la voz de protagonistas del mundo literario encontramos hace dos semanas un texto muy bonito de Cortázar y les prometimos un siguiente texto de Cortázar, leído por él. Y ahora nos hicieron el favor nuestra red de colaboradores inmensa de localizar y darnos un brevísimo texto de León Felipe Camino, el poeta español del exilio que muere en México y que produce una parte importante de su obra literaria en México. Es un texto muy breve, dura apenas 25 segundos, pero es la voz de León Felipe. Y no solo es la voz de León Felipe, es la voz leyendo un poema que se llama Ahora de Pueblo en Pueblo. Agradecemos mucho a la red de espionaje y relaciones públicas, humanas y fraternales que rodea este programa desde el fondo por habernos enviado este audio del cual vamos a darle salida en un instante. Ahora de pueblo en pueblo, errando por la vida, luego de mundo en mundo, errando por el cielo, lo mismo que esa estrella fugitiva, después ya lo dirá esa estrella misma. Esa estrella romera que es la mía, esa estrella que corre por el cielo sin albergue, como yo por la vida. Agárrense, esa estrella que corre por el cielo sin albergue, era gran poeta. ¿Cómo ves? Él abrió un programa con un poema de León Felipe. Él abrió Poesía en Voz Alta, que es el programa que se hizo durante años en la Casa del Lago, en Chapultepec. Él fue quien abrió, tuve la enorme fortuna de estar ese día ahí. Bueno, otros también, pero un gran personaje. Sus tertulias en el Café Trevi eran memorables. Yo asistía a esas tertulias cuando era niño, acompañando a mi padre. De hecho, hay una foto en la que estoy sentado en las rodillas de León Felipe, que amenaza con darme con el bastón si le muevo su café. Yo debía tener 10 años o cosa por el estilo. Y algún día les contaré algunas anécdotas maravillosas de las relaciones entre León Felipe y José Emilio Pacheco. Pero bueno, eso es otro día. Sandra, ¿quién tenemos aquí y por qué? No, está sin sonido, Sandra. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ahí estás bien. Ahí estás bien.
Ya estoy. Ok, damos la bienvenida a nuestro querido Aurelio Fernández, autor de este libro, Sabela, un anarquismo. Bueno, Aurelio es director de la Jornada de Oriente, un activista social, también toda la parte de la naturaleza, la ecología, pues siempre le ha interesado mucho y lo ha seguido. Y bueno, nos ofrece este libro que acabamos de publicar en la colección Popular. Y la primera pregunta y la obligadísima, Aurelio, querido, es: ¿por qué te motivó a hablar sobre este personaje anarquista? A ver, ¿qué es lo que te influyó para escribir sobre él? Cuéntanos. Hola, Sandra, Andrés, Paco. Gracias primero por cobijar el texto y por toda la divulgación que se ha dado, que me parece espectacular. Bueno, resulta que pues yo tengo, como todos tenemos, un ancestro que hizo algo. Bueno, tengo varios. Paco habla de otro, en Que se hagan fuego las estrellas, de Aurelio Fernández. Pero en este caso era mi bisabuelo. Y yo un día me metí a buscar dónde estaba enterrado, porque tenía un recorte de un periódico. Sabía que estaba enterrado en Montjuïc, en el cementerio. Y me fui a buscar ahí a mi bisabuelo. Me fui encontrando un personaje. Después, buscando al personaje, me fui encontrando una época y una forma de interpretar una ideología. Y ahí me seguí con la pasión que significa hacer este viaje, ¿no? Cabafiano, de estar descubriendo, de estar disfrutando cada archivo, cada... Entré como a 24 archivos en 6 ciudades de México, España y Cuba. Y entonces, bueno, pues fui encontrando a este hombre y descubrí también una forma de interpretar, por cierto, el anarquismo, ¿no? Que es un debate actual en el sentido de que si anarquistas son solamente aquellos que le tiran bombas molotov a las policías. Y así fue, así lo encontré y me fui contándolo como lo cuento oralmente. Esa es la historia. Pero ¿cómo es que Abelardo Saavedra, perdón Paco, se vincula con México, ¿no? Sí. También a través de los magonistas, a través de este periódico que se llama Tierra y Libertad, curiosamente como el manifiesto de Zapata, ¿no? Entonces cuéntanos, Aurelio, ¿cómo es que tiene relación con México? Abelardo Saavedra es un descubrimiento que yo hago, gracias al querido Chinto Barrera Basols, que murió la semana pasada, y a Alejandro de la Torre, que descubren que había un vínculo a través de un periódico que se llamaba Tierra, porque él escribió un artículo con un seudónimo que es Garín, contra Porfirio Díaz. Entonces hay una secuencia ahí muy interesante que ellos dos, los autores de Los Rebeldes de la Bandera Roja, describen muy bien. Una secuencia en donde el periódico entra a Yucatán, allí detienen a los distribuidores, que eran dos catalanes anarquistas, los deportan, a uno lo deportan por tener literatura socialista y anarquista, Francisco Rosplanas, y al otro lo deportan por acusado de falsificador de azafrán. Una acusación fantástica, ¿no? Resulta que se llamaba Antonio Duch Planas, de Costa, y luego yo me puse a averiguar si era pariente del corresponsal de la Jornada en Moscú, de Juan Pablo Duch o Juan Pablo Duch. Resulta que sí, que era su tío abuelo, y me confirma que su abuelo y su tío abuelo tenían una tienda de ultramarinos, ¿no? Es un género ya, por cierto, muy importante en la época de Miguel Hidalgo, los ultramarinos famosos. Pero entonces, claro, vendían aceite de oliva, vinos, y vendían azafrán. Yo creo que en una de esas sí falsificaban azafrán. Pero bueno, él escribe y el gobernador de Yucatán, de nombre Enrique Muñoz Aristegui, no Aristegui, sino Aristegui, pide al presidente Porfirio Díaz que actúe contra el periódico. Y lo hace, y lo meten en la cárcel por escribir 2 artículos contra Porfirio Díaz, que eran textos que le pedían los magonistas que viajaban
desde Los Ángeles a Tampa, Florida, para convencer a los anarquistas de Cuba que publicaran cosas, porque este periódico se colaba en Mérida a través de Progreso, Yucatán, en Veracruz, en Tampico y en otros lados. Entonces empezaron a colar ataques a Porfirio Díaz y ellos tenían mucho aprecio por este, por esta publicación. Entonces por eso es su participación y lo meten a la cárcel y lo defiende un personaje muy interesante en Cuba también, Orestes Ferrara, un abogado italiano, napolitano, que se va a Cuba a luchar con el ejército de Martí. Cuando logra llegar a Cuba ya mataron a Martí, pero él sigue en el ejército. En fin, es una historia, pero él llega a Cuba porque él dirigía un periódico que se llamaba Tierra y Libertad en Madrid, cuando otro anarquista, otro personaje muy interesante, Mateo Morral Roca, decide tirarle una bomba a los reyes el día de su boda, a Alfonso XIII y a María Victoria de Battenberg. Y entonces, claro, detienen a todo Dios, incluyendo a Francisco Ferrer Guardia, y lo meten a la cárcel, pasa 8 meses, tenía 42 procesos en contra y decide aceptar una invitación de los cubanos anarquistas para ir allá y hacer las llamadas excursiones de propaganda. Ellos eran excursionistas, así se llamaban, y era un orgullo y un blasón hacerlo, y por eso se va a Cuba y ahí nacen 4 de sus hijas. La primera que nace en Cuba es Oceanía Saavedra Borrego, que es la abuela de Luis Hernández Navarro, dicho sea de paso. Su mamá también se llama Oceanía, tú lo sabes, Paco. Entonces resulta que tataranieto, yo soy bisnieto y él es tataranieto. Entonces yo voy descubriendo cosas que he hecho a lo mejor toda mi vida, por ejemplo, organizar campañas de alfabetización. Ellos lo hacían en las gañanerías, pues así se llamaban las gañanerías, este concepto que usábamos tanto hace tiempo de eres un gañano, o usaban, resulta que los gañanes eran los labriegos, los jornaleros, los pobres, los más pobres, ¿no?, de Andalucía, y estos iban, organizaban las gañanerías y leían a Tolstoy y a Dostoyevsky y a Emil Solá, y les enseñaban a leer y escribir a los que no sabían leer, ¿no? Y bueno, fundó periódicos, fue periodista, fue un gran propagandista del anarquismo. Bueno, por eso llegó a Cuba. Paco, quería decir algo. No, lo que quería decir es que cada vez que me encuentro algún colega que ha explorado la historia del anarquismo real, del anarquismo social militante, del anarquismo vinculado a los sindicatos y a la organización del pueblo, lo que compartimos instantáneamente es la riqueza creadora de este anarquismo. El proyecto de liberación femenina en los años 20 ya desatado, libertad sexual discutida en los años 20, donde quiera que ponían el pie, creaban una biblioteca o un centro de debates. La utilización de la prensa, con una prensa más con artículos de opinión furibundos contra sus opositores en el terreno de acá, que eran los comunistas y los socialistas, y furibunda contra las monarquías, las autoridades, etcétera. Donde quiera que tocaban, hay una libertad creadora verdaderamente fascinante. A mí me encantaba contar, y lo escribí, la historia de un día en que a Pestaña, que era Ángel Pestaña, que era ni más ni menos que el director del mayor periódico que ha tenido el anarquismo en su historia en el planeta, que era la SOLI, Solidaridad Obrera, le dicen, organiza las sirvientas, le dice la dirección de la central en Barcelona. La Confederación. Y él dice, ¿cómo? Y él le dice, no sé, organízalas, trabajan sábados y domingos, con jornadas exhaustivas, salarios miserables, y dice Pestaña, ¿qué me cuentas? Mi esposa es sirvienta, mi hija es sirvienta. Pues organízalas. Bueno, el tipo convoca con una notita de este tamaño en el periódico, de este tamaño, sirvientas de Barcelona y alrededores, nos vemos el domingo en la tarde en tal parque. Llegan 4,000 y sale organizado un sindicato que protagoniza una huelga de sirvientas una semana después. La magia de la organización popular está en el anarcosindicalismo, la gran magia de los años 20, incluso desde antes.
desde los primeros años de la Primera Guerra Mundial en los países hispanoparlantes. Y la vitalidad en México, no les cuento. La CGT mexicana es espectacular. Entonces estamos como abonando a esta recuperación, no de un anarquismo nihilista de atentado individual, sino de una corriente clasista, de un poder y de una capacidad de organización, convocatoria y transformación social notable. Y eso es lo que hace súper interesante tu libro, aparte de la idea de que no hay nada más apasionante que buscar un libro que te cuenta una búsqueda. Exacto. Claro. Y yo debo de confesar que creo que mi generación no conocemos el anarquismo, o qué es realmente el anarquismo. Si bien nos enseñaron sobre Marx y la lucha de clases, nunca esos preceptos que seguían, por ejemplo, esto del apoyo o la defensa de la naturaleza, este sentido tanto social de educación, en fin, eso no fue enseñado. Y pensamos ahora que un anarquista es aquel, como bien decías tú, Aurelio, el que tira bombas y nada que ver, ¿no? No, Saavedra pertenece a una generación fantástica, de Pedro Ballina, de Antonio Ojeda, de Paco, en fin, hay una serie de cuates ahí, y de mujeres como Teresa Claramunt, como Soledad Gustavo, como otras que iban a los mítines a participar. Había una igualdad impresionante y había una contracultura. A mí me gusta este concepto porque ellos se identificaron, hicieron la epidermis de su organización a partir de decir: no somos creyentes y no le vamos a poner a nuestros hijos los nombres del santoral. Claro. Vamos a poner Olimpo, le vamos a poner Oceanía, por ejemplo, que es maravilloso. ¿Por qué le pusieron Oceanía a la abuela de Luis? Porque la mujer, su abuela, mi abuela, atravesó el océano embarazada, y cuando llegó a La Habana Regla, parió ahí, dijo: ¿cómo le ponemos? Pues Oceanía, ¿no? Uh-huh. Hay un periódico Tierra Fantástica que dice: ha nacido en la redacción de Tierra una nueva anarquista. Mientras ella se da nombre a sí misma, los compañeros y la familia ha acordado llamarle Oceanía. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, sí. O sea, los tipos peleaban ahí, hacían sus escuelas racionalistas, que sí. Sistematizó Francisco Ferrer y Guardia, maravillosas también. Hacían era una forma de actuar completa contra la opresión, que era al mismo tiempo religiosa y civil, ¿no? Porque te metieron a la cárcel y te acusaban de que habías violado un mandamiento. Eso es. Yo me eché unos juicios, tú, ahí en Sevilla, que dicen: no puede ser. Los juzgaban porque habían dicho que violaba el cuarto mandamiento. O sea, el juez civil, no la iglesia, ¿no? Es una época fascinante, que yo creo que lo mejor de ella es que estos hombres, también los comunistas, desde luego, pero los anarquistas tenían algo muy especial, ¿no? Entonces creían que tenían la sociedad nueva, justa, sin Estado, sin religión, sin gobierno, sin clases, sin explotación, la tenían al alcance de la mano. Y se rompían la madre todos los días por lograrlo. Eso es lo que me pareció a mí fascinante de este cuate y de tantos otros que lo hicieron, ¿no? Yo creo que hasta 1936-39, con la derrota no solo de la República, sino también, creo yo, que de esta forma de anarquismo. Compañeros, el libro está en las librerías. Tienen ustedes dos posibilidades: ignorarlos a los cuatro que aquí estamos, cosa que me parece absolutamente democrática, o hacernos caso, buscarlo y leerlo. Y además es bien barato, porque seguimos con la lógica de cuando claro. los anarquistas editaban libros, eran libros muy baratos. Muy baratos, claro. Claro. La barrera de los 200 pesos no la pasamos, es 199 pesos, así que no se lo pierdan. Es una gran crónica periodística, la verdad, porque es una gran investigación contada de manera muy amena, así que de verdad, para nuestra generación, es un librazo que debemos aprovechar. Para todos. 99 pesos en electrónico, si ustedes son... 199. En 99 en electrónico. Uh-huh. En electrónico. Ya mándenlo a España, porque ahí hay mucha gente que está esperando el libro, ¿eh?
Debe haber, tardamos 2 meses en mandar un libro a España. Ah, pues ya debe llegar, ya debe estar. Estar cerca de llegar ya. Luego hablamos de cuándo lo podemos pasar a presentar allá, cuando quieran. Porque es una historia de, también, sobre todo yo diría de España, aunque la parte cubana. A saber, lo calificaron los historiadores marxistas como el orador obrero más importante. Más brillante. Increíble. Así es, así es. Gracias, amigos. Mucho que aprender. Gracias, Aurelio. Nos vemos el 14 de agosto en Puebla, Paco. Hay chiles en hogada, si te interesa. Desde luego. Desde luego. Oye, apunto la presentación de Saavedra en Puebla. ¿Sabes una cosa que están exaltando? Que son los 200 años de los chiles en nogada. De los chiles en nogada. Es una mamada, con perdón de la expresión. No hay cuidado. Y hacen una cabalgata con la imagen de la, o sea, la bandera trigarante y la imagen de Agustín de Iturbide. Hazme favor. Y es mentira. Cristina Barros, por ejemplo, entre otros, ha demostrado que los chiles en nogada son del siglo XVIII y que ese asunto de que se lo hicieron y se lo inventaron a Iturbide es falso. De toda falsedad. Así que los chiles son republicanos, no tienen nada de monárquicos. Eso. Chiles republicanos, bien. Salud y revolución social. Salud y revolución social. Hasta luego, Aurelio. Nos cortamos acá. Gracias, Aurelio. Mensajes, han estado entrando mensajes por todos lados. República. Y de fuera de la República también. Sí, por ejemplo, Jorge Alcántara dice, es un gran trabajo de investigación el de Aurelio, yo creo que ya lo leyó, pero todavía mucho más rico en narrativa. Entonces, pues ahí están algunos de los comentarios, saludos de muchas partes del país. Entonces, por aquí nos vamos. Que si van a reeditar otros libros de Tomás Mojarro, que si vamos a reeditar, Paco. No lo sé, no teníamos en el closet ninguno. Pero hay que pensarlo, desde luego. También de James Grady, que si vamos a publicar más libros. Le pedimos un manuscrito, dijo que estaba escribiendo algo. Entonces es posible que nos mande su nuevo libro, James Grady. Por cierto, hablando de novelas policíacas como Los días del cóndor de Grady, ya la pueden conseguir, ya la pueden comprar y además es maravillosa, además bien barata. Suscríbanse. Pulgar arriba, suscríbanse, campanita. Denle la pinche campanita. Con sí. Lo cual empiezan a recibir notificaciones de todo lo que estamos haciendo en la estructura del fondo DG y Educal. Y el algoritmo crece. El algoritmo que ha sido bautizado como algoritmo crece. Exacto. Nos informan de cambios en las librerías, en dos librerías, y a eso habría que añadir que abrimos librería en Jalapa la semana que viene, no, el mes que viene abrimos librería en Jalapa. Y respondiendo a la frecuente pregunta de más novelas policíacas. Bueno, me fui a dar una vuelta a la librería del fondo más cercana a mi corazón, que la tengo a 2 cuadras de mi casa, para ver qué nos quedaba de la oferta de Etiqueta Negra. Y resulta que sí, queda material de la oferta de Etiqueta Negra, al sorprendente precio de 50 pesos. Etiqueta Negra fue la colección vanguardia de la novela policíaca a la muerte del franquismo en España, y publicó 140 títulos de la novela negra, con lo cual puso al día al lector español sobre la gran novela negra que iba desde Hammett y Chandler hasta prácticamente los autores que estaban publicando en esos momentos, como Jean-Patrick Manchet en Francia o Andreu Martín, y a 50 pesos. Y todavía quedan ejemplares de James Ellroy, sorprendentemente, de Manchet, y quedan 2 de mis libros favoritos de la colección, que por cierto están en una colección paralela, no exactamente en Etiqueta Negra, pero en el mismo lugar, que es La oportunidad del chino y Allá en el Pacífico, de Ross Thomas. Que Ross, no se lo pierdan, imagínense, no. James Ellroy y ahí el perro, bueno. Compañeros, entonces los que sí, nos están pidiendo más material policiaco, pues quedaban, cuando revisamos, de los 50 mil que trajimos a México,
quedaban como 700, o sea que sin duda, si echan una revisión en nuestras librerías, pregunten cuál es el mueble, el librero, donde tienen etiqueta negra y van a encontrar. Sí, manda, que mandemos a Veracruz, que mandemos etiqueta futura, decía, pero es etiqueta negra a Veracruz. Las dos, y también etiqueta futura. Quedan algunos ejemplares de ciencia ficción, okay, también. Perfecto. Y por ahí alguien dice que hay alguien que me quiere mucho, pero que sabe más de historia que yo. No es muy difícil saber más de historia que yo. Yo sé mucha historia de unos momentos, de la historia de México o de la historia europea. Tengo más agujeros que un queso gruyer. Saber historia es una curiosidad de profundidad. Sí. Empieza un tema a interesarte y tienes que ir a fondo con él. Y entonces ya tienes autoridad para hablar de ese tema. Y bueno, pregúntenme de las guerras chichimecas y sé poquísimo. Leí un libro en mi vida sobre las guerras chichimecas. Por cierto, no leí uno, leí dos. Leí una novela de Francesca Gargallo, maravillosa, que vamos a reeditar en muy poco tiempo, muy, muy, muy poco tiempo. Sí, sí. Una información importante para los que nos siguen de Colima, que reubicaron la librería, ahora están en calle Santos Degollado, número 24, entre calle Torres Quintero Hidalgo, así que quienes nos escuchan en Colima, ya tenemos la librería cambiado de dirección. Y damos más librerías del fondo en Tlaxcala. Compañeros de Educal, tenemos una librería en Tlaxcala, ¿no? Sí. A Veracruz no llegó la etiqueta futura, uy, uy, uy. Compañeros de Ducal, había ejemplares y sigue habiendo. Nos saludan desde Cancún. Se suma desde Buenos Aires, a este programa. De California. De, más tarde le regreso, dijo alguien. De pues Mexicali, bueno. Tabasco. Sí. Claro. Strugatsky. Uh-huh. ¿Saben qué? Dudamos, pero su gran libro es el que publicamos. Es el que tenemos. El difícil, claro, de ser Dios. Sí. El nivel de sus siguientes novelas no es tan bueno, no es tan fuerte como qué difícil es ser Dios. Y como tenemos límites para publicar, decidimos, mira, llegan saludos de Canadá, decidimos publicar Minnesota. Ficción Minnesota. De otros lugares, de otros autores, de otros universos. Por cierto, viene ahora el premio Nebula, la mejor novela policíaca hace año y medio, y ahí está. Tlaxcala, Portal Hidalgo, planta baja, de lunes a viernes, de 10 a 5 de la tarde. Y muy bien, ¿qué sigue? Sigue hablar de un libro sorprendente, porque lleva a 11 ediciones en el Fondo de Cultura. Andrés. Pues es un libro al cual yo le tengo muy especial cariño, porque yo lo estaba leyendo cuando le cuidaba el sueño a mi primera nieta, a días de nacida, muy bebé, y como estaba leyendo eso, se lo leí en voz alta. Entonces, las primeras noticias de los esenios las tuvo mi nieta al mes, mes y medio de nacida. Pero eso ¿qué es tal? Es una anécdota importante. Lo importante es, bueno, habría que decir de Edmund Wilson, que es un periodista y un ensayista de primerísima línea, tan de primera línea. Él fue editor de Vanity Fair y trabajó durante muchos años en The New Yorker. Él tenía una columna de crítica literaria en The New Yorker y fue uno de los que apoyó a la generación perdida, a Dos Pasos, a Faulkner, a Hemingway. Él desde ahí impulsó y los metió en el canon de la literatura estadounidense, porque desde luego no eran esta crítica académica, los menospreciaba por su capacidad de contar una realidad. Este libro de Los Rollos del Mar Muerto fue publicado justamente por entregas en The New Yorker cuenta la historia de unos contrabandistas, unos beduinos pequeños, unos jóvenes contrabandistas de cabras que encuentran en una cueva, en una gruta del Mar Muerto, unos rollos. Y estos rollos, ellos
que evidentemente no tenía ni idea de qué eran, y los llegan a vender a un anticuario en Jerusalén, que tampoco tenía idea de qué es lo que estaba comprando. Y resulta que ahí estaban textos de una secta de los esenios, justamente, una secta judía que era muy anterior a los más antiguos textos hebreos. Y esto es una revolución, es una revolución. Y este libro, que parece que es que está fundamentado en una historia erudita de los textos bíblicos y canónicos, Edmund Wilson lo convierte en un gran reportaje, porque habla de los esenios, habla de estos contrabandistas de cabras, habla del anticuario que compró en Jerusalén, de cómo algo tan importante pasó sin lo que es la ignorancia, ¿no? Cómo pasa, como simple y sencillamente como un objeto, y se convierte en algo fundamental. Está también escrito, yo creo que esa es una de las claves para que este libro tenga 11 ediciones. Es decir, es un libro que sigue siendo vigente, aunque muchos de los estudios que se han hecho más recientemente han cambiado esta visión de lo que Wilson consideraba en los rollos del Mar Muerto. Simple y sencillamente, esta historia publicada en 1955 se convierte en un gran cartabón, y cómo esta situación, esta historia antigua, la mete Wilson en la contemporaneidad. Edmund Wilson, además, fue un hombre que se opuso todo el tiempo, bueno, en la última parte de su vida, a la intervención de los Estados Unidos en Vietnam, y tiene en otro libro que publicamos nosotros también en el Fondo de Cultura Económica, El Arco y la Herida, tiene uno de los mejores ensayos que yo he leído sobre la obra de Dickens. Wow. Oye, padrísimo, Bernardo Valdés. Andrés, no empieces, que ya leí el de Pana María y ahora este. Así que gracias a tus recomendaciones. Pana María, gran novela. Y Los Rollos, sorprendente. Para mí también fue una lectura iniciática que me llegó luego los Evangelios Gnósticos y a dar las vueltas más extrañas, porque siguieron descubriéndose rollos. Y cuenta cómo estaban preservados de la humedad en ánforas, y la resequedad del desierto los salva de la destrucción. ¿Sí? Que Jesús pertenecía a la secta esta esenia, ¿no? También lo dice. Esa es la teoría de Wilson. Ah, esa es la teoría, así es. El cristianismo tiene su origen en los esenios, uh-huh. Una variación de las diferentes sectas que existían en el mundo judío en la época, en lo que llamamos hoy el año 1. Sí, un seguidor de un profeta que está ahí en Los Rollos, que era un maestro y que además hablaba del Mesías. Y entonces de ahí es de donde Wilson toma esta idea, que es parte de lo que se ha discutido mucho y que yo creo que ya ha sido rebasado de muchas maneras, pero de todas maneras es una historia apasionante. Es decir, cómo contar esta vida cotidiana, llegar ahí y volver la historia, algo de nuestro presente, ¿no? Hacerla contemporánea, esa es la maravilla que tiene el saber narrar la historia. Claro, gran reportaje, como un ícono del periodismo, ¿no? Este libro también, así ¿no? Es. De la enseñanza del periodismo. ¿Cuánto cuesta él ver diarios? Pues estaba en 99 pesos y ahora lo tenemos en 49.50. Realmente, fabuloso. No dejen de esta es prácticamente un regalo. Son los momentos que yo gozo de este programa. 49 es un gran librazo. La edición norteamericana en Amazon, la última vez que ojeé hace un año y medio el tema, porque andaba viendo Evangelios Gnósticos, descubrí que el libro de Wilson estaba agotado y que costaba $30 o $40 más. Y 49 pesos, bien ahí, por el Fondo de Cultura. Y tenemos una de nuestras mejores propagandistas. Sí. Sí. Una de las más potentes, no por su edad, sino por su talento. Está con nosotros Frida. Hola, soy Frida.
Y hoy les quiero compartir este increíble libro, el cual se llama La jirafa africana, escrito por Megumi Iwasa. Te empieza así, con una jirafa la cual vive en la sabana. Esta jirafa está súper aburrida, ya que siempre es lo mismo en la sabana. Un día se encuentra a un pelícano que es cartero. A esta jirafa se le ocurre escribir una carta y le dice al pelícano que la entregue al primer animal que vea más allá del horizonte. La jirafa dice eso ya que siempre ha querido ver qué hay más allá del horizonte. Pero bueno, el primer animal que se encuentra el pelícano es un pingüino. Este pingüino se extraña por la carta, ya que solo recibe cartas de su enamorada. Este pingüino le responde a la jirafa. Pero aquí quiero hacer una pausita y leerles la primera carta que le envió la jirafa al pingüino. Y dice así. Esta carta es para ti, que vives más allá del horizonte. Yo soy una jirafa y vivo en África. Soy famosa por mi largo cuello. Y ahora, tú, cuéntame algo sobre ti. Tu amiga, la jirafa africana. Bueno, este pingüino le responde y de repente empiezan a hacer un montón de cartas y se encuentran cómo les va. Muchas cosas se cuentan. Se hacen mejores amigos. Y entonces, la jirafa quiere conocer al pingüino y se viste como un pingüino. Pero se viste como ella se imagina a los pingüinos, porque ella nunca ha visto uno. Y si quieren ver cómo se viste la jirafa y cuál es la reacción del pingüino y de la jirafa, entonces compren este libro, que está en Educal y en Fondo de Cultura Económica. Los invito a que dejen el aburrimiento y lo lean. ¡Hasta la próxima! No, bueno. Qué notable. Lo que ella se imaginaba que era un pingüino. Exactamente. Frida es notable, es notable. Nuestras jóvenes promotoras de la lectura son notables, ma. Tiene además un lenguaje de una fluidez notable. Alguien me regañó el otro día porque le digo Frida y no le hablo de usted, ni. Pero si aquí todos nos hablamos de tú, pues la señal de igualdad entre colegas es que ahora habla Andrés, ahora habla Frida, ahora habla pues el que sigue en la cola, pues, ¿no? A 55 pesos, la jirafa africana. Muy bien. Y además pronuncia bien en japonés, es el colmo. Me gusta, pasa, dice Frida, agárrate. Oigan, pasó una nota a toda velocidad en el momento antes de que entrara Frida. A ver si la recupera. ¿Cuál, Paco? ¿Qué, más o menos de qué era? Era Aníbal, de Gisbert Hives. Ah, sí, eso, ah, no, que no, ojalá pudiéramos esta, publicar esta, Aníbal. Uh-huh, no, sí. Esta. Aníbal de Gisbert Hives, ahorita les cuento. Sí. Pero antes, la que pusiste antes. Eso. ¿Cómo va a ser la mecánica de los 21 por el 21? Primero, pedirlo por WhatsApp. Si formas parte de la red del fondo y has hecho alguna compra por el mecanismo de anotarte en los teléfonos rojos o la compra en las librerías virtuales, ya estás. Luego, o inscribirte en YouTube. En el momento en que Presidencia de la República dé la orden de agua va, que está esperando que descienda la pandemia para empezar la distribución de los 2,100,000 libros que vamos a distribuir, nosotros empezamos nuestra distribución desde el Fondo de Cultura. Entonces, tómenselo con calma, no con demasiada calma. Esto sucederá en alguno de los próximos 2 meses, muy probablemente. Dice Diana que no juguemos con sus sentimientos. No. Ahí está. A Frida le agradecen sus recomendaciones. Mira nomás cómo los... Muy bien, ¿no? Pues Frida, encantadora. ¿Qué sigue? Sigue responder a lo de Gisbert Hives. Tiene usted razón. El que dijo eso tiene razón. Aníbal es quizá una de las mejores 10 novelas históricas que se han publicado el siglo XX en el mundo. De este autor alemán tan brillante, del cual hemos publicado el primer tomo de su trilogía sobre el imperio de Carlos V, y ahora viene el segundo, una gran novela de aventuras que nos hace recorrer prácticamente todo el planeta a la búsqueda de la venganza de un joven que ve asesinar a sus padres. La venganza de los capitanes condotieros.
Entonces la trilogía va en camino, primero uno, ahora sale el segundo, luego el tercero, pero Aníbal es muy importante, tiene razón usted. Aníbal es la primera gran novela antiimperialista histórica que se ha escrito, que es contra el Imperio Romano. Y la percepción de Gisbert de un Aníbal no contado desde el punto de vista de los romanos, sino contado desde el punto de vista de los cartagineses, es notable. Gran, gran novela. Vamos a ver si podemos, en un futuro no muy cercano, publicar Aníbal. Bien. ¿Qué libros vamos a reeditar de Patricia Galeana? Estamos revisando como 6 manuscritos, viendo cuál es el bueno. ¿Cuándo vamos a publicar Carne de Farmer? Creo que muy pronto, antes de que salga la segunda parte de la trilogía, es posible que salga Carne. Carne es un libro muy sorprendente. Carne de Philip Joseph Farmer, el autor del Mundo de Río, que publicamos ya el primer tomo, ahora viene el segundo, es un hereje. Incursionó en la ciencia ficción siempre rompiendo los cánones, los puntos de vista. Y de repente, en un mundo bastante puritano, porque hay que decir que el mundo de la primera, de la ciencia ficción, de la etapa dorada, de la ciencia ficción del fines de los 50s, los 60s, los 70s, era un mundo bastante puritano. Se revienta una novela ciencia ficcionera erótica, rayando el porno, hay que decirlo con todas las letras y que nadie se espante cuando la lea, que causó un escándalo notable. Y Farmer dijo, la ciencia ficción tiene que atreverse a ir a todas las esquinas y romper todos los tabúes. Creo que va a ser una novela que va a causar molestias a algunos y placeres inmensos a otros. Y yo calculo que va a salir antes del segundo tomo de la trilogía o poquito después del segundo tomo de la trilogía del Mundo de Río. ¡Ay! Tenemos tantos libros a punto de salir que el a punto me pone los pelos de punta. Estos que se paran, no aquí, aquí, aquí. Venimos no, con aquí, todo, ¿no? El último trimestre del año. Pues muchísimo. Sí. Ojalá que ya... Sí, podamos tener las ferias, ¿no? Que podamos tener los libros, ojalá. Vienen encadenados. Sí. Ediciones en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vamos, que es la época fuerte de ferias, de libro. Vamos a tener fácil un centenar de nuevos textos en estos meses. Y hay un apuntado a leer Carne de Philip Joseph Farmer. Sí. Que hagamos avanzando una antología de ciencia ficción, nos comentan por acá Mau Rodríguez. Y que si pues pudimos publicar a Ben Hur, que sí. No es una buena novela, camaradas, Ben Hur. Si la leen, Wallace, que fue el que la escribió, si no me equivoco, fue un general que estuvo en la guerra contra México en el 47 y luego se dedicó a la historia y a la literatura. Creo recordar bien. No es una buena novela. Tiene la gracia de estar escrita por un general que además luego se volvió progre y apoyó al ejército de Juárez contra Maximiliano. Creo, mi memoria a veces tiene agujeros, pero creo no equivocarme si les encuentro esta historia. Vamos a tener un video de Paco Pérez Arce donde nos cuenta el libro de Tania, que ya está en las librerías, ese no tienen que esperar, ahí están las librerías. Tras las huellas de la derecha. El Partido Acción Nacional, 1939-2000. Es el libro de Tania Hernández Vicencio, publicado en la colección de historia del Fondo de Cultura Económica. Es la investigadora Tania Hernández hace un recorrido prácticamente por todo el siglo, por todo el siglo XX. Parte de 1939 en cuanto a la fundación del Partido de Acción Nacional, pero tiene que ir a los antecedentes y recorre, por tanto, el periodo que va de la Revolución hasta ese momento. No puede evitar pasar por la Guerra Cristera, la participación de la Iglesia, la participación política de la Iglesia, ideológica también, y finalmente arriba a 1939. Año significativo, porque está en pleno cardenismo, en pleno bajo el gobierno de,
de Lázaro Cárdenas. Y lo que hace el nacer al Partido de Acción Nacional es precisamente confrontar desde la derecha a un gobierno progresista como el del general Cárdenas. Y a partir de entonces, la investigadora hace un recorrido desde ese año hasta el año 2000, desde 1939, por una serie de recovecos, contradicciones políticas internas, ideológicas, del pragmatismo contra una corriente doctrinaria todo el tiempo, y aprovechando ciertas coyunturas, identificándose con ciertos sectores, representando a ciertos sectores, el Partido Nacional se constituye en una opción de poder de la derecha. Hay un momento que expone la investigadora Tania Hernández con mucha claridad, un momento clave, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Dice: mientras tanto, en México, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari dio pie al afianzamiento de una gran alianza de derechas. El eje de la política interna del gobierno era la interlocución con actores clave de la oposición, como el Partido Acción Nacional, con distintos grupos del sector empresarial y con la alta jerarquía de la Iglesia Católica, en aras de fortalecer lo que el presidente de la República llamó proyecto modernizador del país. Los vínculos entre estos actores durante el gobierno salinista crearán las condiciones para que al final de los años 90 fuese posible la alternancia de partidos. En efecto, es un momento clave. Como esos momentos, señala la autora, los momentos clave en donde hubo virajes, avances, retrocesos, confrontaciones internas, ideológicas, traiciones. Esa es la historia que cuenta Tania Hernández en este libro, que va desde la fundación del PAN, desde antes, porque se refiere a antecedentes, como ya dije, hasta el año 2000, cuando un candidato de ese partido, Vicente Fox, ganó y tomó la presidencia de la República, esa gran alianza de la derecha que se fue constituyendo. Ese es el objeto de estudio de este libro, desarrollado muy bien, con una buena pluma, una clara exposición. Es un libro que es necesario leer en estos días. Tras las huellas de la derecha, el Partido Acción Nacional, 1939-2000, Tania Hernández Vicencio. Por supuesto, del Fondo de Cultura Económica. Bien. Todos ustedes, este texto lo teníamos preparado, nos abstuvimos de publicarlo en las últimas semanas para no interferir en los bloqueos del debate sobre la consulta. Pero bueno, ya el debate pasó y seguimos diciendo lo que seguimos diciendo y publicando. Un cuento de Harlan Ellison, En vientos del pueblo. Sí, señor, me pongo a buscar. Encontré dos antologías en inglés de Harlan, estaba leyéndolas, pero las traspapelé y las rescato. Teníamos un trabajo de Antonio sobre Eusebio Rubalcaba, ¿lo seguimos teniendo? A los de sí, producción. Sí, creo que sí, ahí lo tenemos. Suéltenlo. Desde la tersa noche surge el relámpago que anuncia el trueno. La misión del relámpago es iluminar el inescrutable cielo. No basta con el trueno, que lo insondable se vuelva visible, tal como acontece con la música de Beethoven, cuya luminosidad alumbra el alma sombría de los hombres. El trueno es su música. Pensemos en Beethoven es una obra miscelánea a cargo del escritor Eusebio Rubalcaba. El autor, a quien lo definen más como melomaníaco que melómano, publicó varios títulos sobre música, pues nació en la cuna de una familia integrada por la pianista Carmela Castillo y el excepcional violinista y compositor Higinio Rubalcaba. El también periodista cultural fue fiel a este sino, pues lo llevó hacia la recreación musical y también acercó este gusto hacia su literatura. Pensemos en Beethoven tiene reflexión, ensayo,
nota periodística, poemas y cartas. Todo en torno a este sol que ilumina todavía los músicos contemporáneos. Este gigante, este árbol frondoso que es Ludwig van Beethoven. Quédate en casa leyendo. Carta de Silvestre Revueltas a Beethoven. Maestro, quisiera principiar estas líneas alejado del lugar común de la salamería, porque no lo dudo que a lo largo de su preclara existencia usted no ha recibido más que elogios, porque no se merece otra cosa. Si calificamos la música por el bien que le ha dado al hombre, usted merece el lugar más alto. Me atrevería a decir, siempre he sido de lengua suelta, que incluso más que el mismísimo Bach. Usted es el corazón mismo de la humanidad, y con esto quiero decir del hombre desvalido y devastado, que es el que necesita alivio y apoyo, y de eso se encarga usted mejor que nadie, Beethoven. Puesto que yo, como veo el mundo, todo tiene un precio, y el precio de la belleza es el dolor, es el camino cuesta arriba, el que hay que subir con la mirada puesta en el horizonte, no en el pasado, sino en el futuro que habremos de afrontar. Maestro Beethoven, su música es, más que una bendición, una plegaria, porque emerge del corazón hacia afuera. He leído decenas de biografías de usted, y en todas y cada una existe la coincidencia. Usted es un águila en pleno vuelo, a contracorriente siempre. Un ser que lucha contra la adversidad, que atrae la adversidad, y que es ejemplo, porque a través de su música dan ganas de vivir, de vencer, un sentimiento que ha inoculado vida a más de un hombre. Eso es todo lo que yo podría decirle. Le ruego disculpe mi atrevimiento. Se despide de usted, Silvestre Revueltas. Beethoven me ha dado alguna de las mejores noches de mi vida. Yo, que soy noctívago por sabiduría, experiencia y tradición. Y el libro de Eusebio Rubalcaba cuesta 75 pesos y está de oferta en la mesa de Pasión por la Lectura, que todavía está en todas nuestras librerías. Preguntaban cuándo abrimos las librerías. Están abiertas. Cerca de 80 están abiertas. Entonces ya te puedes acercar a las librerías del Fondo y Educal en 80 puntos de la República, porque ya están abiertas. En algunos horarios recortados, empiezan a las 11 y terminan a las 5, excepto cuando hay alguna presentación, porque se van hasta las 7 o algo así, ¿no, Sandra? Sí, cuando hay cuestión... A ver, ahí los estoy perdiendo un poco. No, sí, no, te estamos oyendo bien. Ok, perfecto, sí. Perfecto. Ahí los perdí. Bien, pues vamos a la agenda. Sí, vamos a la agenda, antes de que te vayas del todo. Va que va. Todo el mundo sabe que a mitad del programa metes abajo de la mesa, Sandra. Ok, sí, caray, voy a tener que buscar otro lugar. A ver, bueno, pues el día de mañana, jueves 5, tenemos 18 horas la presentación del libro Tú y Yo, de Norma Muñoz Ledo, esto en coordinación con el Papalote Museo del Niño. Así que no se lo pierdan, lo va a presentar Santi y, por supuesto, va a estar la autora. Un libro muy, muy bonito que habla sobre la Tierra. Así que no se lo pierdan a las 18 horas. A las 20 horas tendremos nuestro queridísimo programa República de Lectores y como invitada súper especial, Micaela Chirip. ¿De qué va a hablar Micaela? Pues de su novedad, El Mar, que también es otro libro para niños y no tan niños, ¿por qué no? Fabuloso. Luego el viernes 6 de agosto tendremos a las 16 horas la inauguración del Encuentro Nacional de Salas de Lectura en Lenguas Indígenas. Es un evento
momento de verdad súper, súper importante, que le están echando muchísimas ganas todos los mediadores de salas de lectura y que lo están organizando. De verdad, será un gran, gran encuentro. A las 16:30 horas, justo después de la inauguración, va a haber un conversatorio que se llama La oralidad y el fomento a la lectura, cuentos, mitos y leyendas. A las 18 horas, en ese mismo encuentro, vamos a hablar sobre el fomento a la lectura, los usos y costumbres. A las 20 horas tendremos clubs de lectura, trasnochadas literarias, terror en la literatura. ¿Por qué nos atrae este género? Esto nos va a decir y nos va a explicar Iván Pozos y Pedro González. Son unas charlas bien interesantes, de verdad, no se las pierdan, que están organizando nuestros queridos amigos y compañeros de clubs de lectura a cargo de Librobús Virtual. El sábado 7, los tengo todavía ahí, ¿verdad? Sí. Sí, Sandra. Te oímos, Sandra. Creo que ya se quedó congelada otra vez. Ok, perfecto. Gracias, ¿El sábado todavía tenemos cosas? Ok, aquí estoy. Sí, sábado. ¿Sábado? Se nos congeló de nuevo. Otra vez, sí. Ok, pues les quedamos a deber información sobre los clubs de lectura. Y el, a ver, y el creo que ahí estoy otra vez, ¿no? Sí, el sábado, vas para el sábado. ¿Qué pasa el sábado? No, te congelamos de nuevo. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. No, otra vez. Ahí te escuchamos, Sandra. ¿Ahí estoy? Sí. A ver, va. Sí. El sábado 7 a las 11 horas, el encuentro, seguimos con el Encuentro Nacional de Salas de Lecturas en Lenguas Originarias y el conversatorio Retos con Comunidades Lectoras Diversas. Luego, a las 12:30 horas, tendremos en el mismo encuentro en Lenguas Originarias el conversatorio Buenas Prácticas de Fomento a la Lectura en Pueblos Originarios y con Pueblos Originarios Migrantes. No saben lo que estoy haciendo, tengo ahorita en mi mano la computadora, me estoy moviendo de lugar, bueno. Así que a las 13 horas del mismo sábado tenemos la inauguración de la exposición Mirada Cósmica, 500 años de resistencia, de el artista Luis García. Esto lo vamos a tener en la librería Rosario Castellanos, ubicado, como todos saben, en la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México. Y pues va a estar inaugurando nada más y nada menos que nuestro jefazo Paco Taibo. Así que no se lo pierdan a las 13 horas. Obviamente con todas las medidas de sanidad, vamos a estar ahí inaugurando esta gran obra de Luis García. El domingo 8 a las 12 horas en la FIL Bogotá tendremos la presentación de nuestra colección infantil A la Orilla del Viento. A las 12:30 horas el Encuentro Nacional de Salas de Lectura, volvemos al Encuentro de Lenguas, el conversatorio Políticas Públicas y su trabajo con pueblos originarios. A las 14 horas, siguiendo con el Encuentro Nacional, que les digo que tiene muchísimas actividades que no deben perderse, estaremos conversando con escritores y el tema será los retos de escribir y publicar en mi lengua. El lunes 9 a las 17 horas, nuestro querido Viajando en el Librobús Virtual, tenemos ya nuestra ya conocida sección, Mujeres Lectoras, Maestras en Lucha. Esto a las 5 de la tarde, por supuesto, sigan nuestras redes de Librobús Virtual, que siempre están muy activas. Y también a esa misma hora, pero en Encuentro Nacional de Lenguas Originarias, vamos a tener reflexión y mesas de trabajo. El martes 10 a las 18 horas, Viajando en el Librobús Virtual también, vamos a tener la conmemoración del lanzamiento del periódico Regeneración. Estarán en esta charla Saúl Escobar y Alejandro de la Torre. No se lo pierdan, un periódico muy, muy, bueno, pues que ha sido siempre muy importante para la izquierda. Así que no se lo pierdan el martes 10 a las 18 horas. Y pues esas serían, y la parte internacional, tenemos por ahí la inauguración de una librería en Medellín, ¿no, Paco? En Medellín, Colombia. Sí. Y además que ya está inaugurada.
y la donación de libros importante. Regalamos un montón de libros a bibliotecas en Argentina que teníamos en las bodegas del fondo en Buenos Aires. Entonces ya se entregaron, no creo que 5.000 libros entregamos a salas de lectura nuevas que se van a generar en Argentina y bibliotecas. Y eso es todo por ahora, aunque... Eso es todo. Y nos vamos al final de este programa. Vamos a tener que inventar un método Robinson Crusoeano, que es una botella donde mandas un mensaje y nos la inventamos unos a otros. ¿Dónde andas, Sandra? ¿En el DF o en el norte? Este es el momento de tirarle la botella a Sandra para preguntarle dónde anda. Bueno, no nos inquietemos. La comunicación fluye, aunque de manera tormentosa, en este programa. Y vámonos al final del programa. Tenemos un video. Hay muchos libros a lo largo de mi trabajo en estos meses y estos años en el Fondo de Cultura, muchas novelas que volvieron o llegaron a mi vida que me sorprendieron por su brillo, su calidad, su capacidad para sacarte de donde estás y llevarte al mundo que te proponen en la novela. Una que me dejó con la boca entreabierta, francamente, es Estrella de la Mañana, del colectivo que se creó en Bolonia, que se llama Wuming, antes llamado Luther Blissett, de 4 o 5 escritores de la región, que son los verdaderos amos de la nueva novela histórica, la nueva novela de aventuras con base histórica. Pero esta novela, Estrella de la Mañana, que pronto publicará el Fondo de Cultura, está situada en el fin de la carnicería que produjo la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial, el matadero absurdo de la guerra de trincheras. Y en los ecos inmediatos, el eje narrativo es que encuentran, los Wumings encuentran, que se reúnen en Oxford un grupo de personas muy singulares. Todos ellos son escritores en ciernes, van a escribir, están escribiendo pero no publicando. Y llegan a la universidad donde se ha gestado una especie de refugio de talento, exento de competencia y la vida entrecruzada de estos escritores, se vuelve una serie de debates apasionantes. No solo por lo que están pensando en estos momentos, sintiendo, viviendo en estos momentos de respiro, de oxígeno después de la guerra de trincheras, sino porque los que los vamos a leer, los que vamos a leer Estrella de la Mañana, sabemos quiénes son y sabemos quiénes van a ser, lo cual lo vuelve verdaderamente interesante. Los 4 personajes claves, aunque hay 2 personajes femeninos sumados muy interesantes, pero los 4 personajes claves, son Robert Graves, que será conocidísimo por su libro Adiós a todo eso, que refleja precisamente las historias de la guerra de trincheras. C.S. Lewis, Tolkien, R.R. Tolkien, y T.L. Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia. Cuando estos personajes empiezan a interactuar, están las angustias, las emociones, las vivencias, su guerra contra lo que quieren escribir, que todavía muchos de ellos no saben lo que va a ser, contra el absurdo de la guerra, son todos ellos fuertes pacifistas. Lawrence aporta además el mito de la experiencia de Lawrence de Arabia en la guerra del desierto y el mito que lo acompaña. Pero también está dentro de la novela la homosexualidad conflictiva del propio Lawrence, o subyace en la novela la reflexión o las reflexiones o las sensaciones
sobre que la literatura debe producir un efecto balsámico, un efecto curativo, una sociedad repleta de heridas y de ausencias por muerte. El renacimiento del movimiento feminista, el efecto de la literatura como oficio y profesión, la pelea contra lo que estás escribiendo que te gusta y no te gusta. Son todos escritores, digamos, conflictivos. No hay ninguno sinflictivo, pero tienen un talento enorme, enorme. Y la novela lo que busca es este momento de debate político intelectual de esta generación de narradores. Sabremos que Grace escribirá Adiós a todo esto sobre la guerra, pero que luego escribirá los mitos griegos y luego escribirá novelas sobre Hércules, el vellocino de oro, novelas extraordinariamente amenas sobre el mundo griego clásico. Sabemos que C.S. Lewis será nada más y nada menos que el creador de la saga de aventuras de Narnia, fantasía pura. Sabemos que Tolkien producirá El Señor de los Anillos y Los Hobbits. Y sabemos que Lawrence finalmente podrá escribir en esos momentos la primera versión de Los Siete Pilares de la Sabiduría, que se vuelve el libro que denuncia, cuenta la aventura árabe de Lawrence y denuncia las manipulaciones políticas de los imperios a la hora que se reparten el mundo después de la Primera Guerra Mundial. ¿Es un libro para escritores? No, es un libro para lectores. No está de más que antes de leerlo avances en la obra futura de estos personajes claves. Lo recuerdes, los traigas, porque entonces todo se potencia en el libro. Es curioso cómo una novela desata dudas, certezas, pero sobre todo desata interés al contarnos ese mundo. Pronto tendremos en las calles Estrella de la Mañana, pero no estaría de más que aprovechen el impasse que se va a producir entre esta conversación y el libro para que se acerquen a la saga de Narnia, a los mitos griegos de Lawrence o las novelas históricas y a los siete pilares de la sabiduría de Lawrence de Arabia y desde luego al Señor de los Anillos de Tolkien. Porque una cosa es cuando los lees y otra cosa es cuando lees un libro como Estrella de la Mañana, donde los ves crecer como narradores. Bienvenido a un libro como este, pero además bienvenido a una reflexión sobre un momento clave de la literatura y del género humano. No, maravilloso. ¡Qué bien! Potente, ¿no? Sí. Me dediqué mucho. Toda la mañana de hoy a averiguar en qué estado está la traducción, y ya está la traducción. Necesita unos retoques nada más para que la podamos meter en prensa de Estrella de la Mañana, que a lo mejor se llama Estrella del Alba, haciendo una traducción más afinada. Bien. Y bien, nos saludaron en todos los lugares. Sí. Y esto fue. Y no olviden suscribirse, por favor, pulgar arriba, manchadito todavía de la consulta, pero denle para que tengamos muchos más suscriptores y todos se enteren lo que estamos haciendo en esta República de Lectores. Andrés. Pues hay que darle a esta suscripción, porque además eso nos permite seguir compartiendo con ustedes estos programas, que es una delicia, un placer, y sobre todo tenerlos a ustedes del otro lado y tener esta interacción con ustedes, que eso nos enriquece de una manera impresionante. Buenas noches, esto fue Desde el Fondo. Desde el Fondo. Mañana República.